Los alazanes fueron recibidos en la ciudad de Bayamo tras su paso a la final de la 61 Serie Nacional de Béisbol. Miles de pobladores de la capital granmense salieron a las calles a darles la bienvenida a los actuales campeones de la pelota cubana. A su llegada a la ciudad cabecera, la caravana en la que viajaban los alazanes recorrió varias de las principales arterias de la ciudad. En la Plaza de la Patria, parte del pueblo y las autoridades políticas y gubernamentales del territorio agasajaron a los peloteros por los resultados obtenidos en esta semifinal al barrer a Ciego de Ávila. El equipo granmense agradeció este recibimiento que los impulsa a continuar batallando en sus aspiraciones de retener el título del béisbol en la isla. Es emocionante ver un pueblo así espontáneamente, recibiendo desde allá, desde Badoyer, hasta aquí, hasta la ciudad. Espontáneo todo el mundo, con una alegría tremenda. Y eso nos estimula, nos da deseo de seguir luchando para, como lo hemos hecho para la provincia. Y creo que los atletas se sienten muy complacidos con el recibimiento que han tenido por parte de las autoridades de la provincia y por parte del pueblo de Granma. Desde que ganamos ayer estábamos pensando en el recibimiento, porque cuando le ganamos Industrial aquello fue bonito, bueno, y este estábamos esperando y fue de lo mejor, todavía ahora estamos emocionados aquí compartiendo con ellos. Y nada, mucha fe que tenga el pueblo de Granma, mucha fe en nosotros que no le vamos a quedar mal. Rosa María Torres Montalbán, en directo.